Las empresas dedicadas a la industria textil y de confecciones están renegociando contratos con sus clientes para evitar cierres de operaciones en Nicaragua debido al impacto del coronavirus en los principales destinos de exportaciones. Se empezaron a cerrar las tiendas, que son nuestros principales clientes, se cerraron las marcas, las personas en busca de esa política de distanciamiento social y de cuarentena, ya no están buscando cómo comprar prendas, sino que buscan cómo comprar alimentos y medicinas. Baja la demanda de productos de confección y por lo tanto se reducen los contratos y en la medida en que va incrementando la situación, se cancelan los contratos. En estos momentos tenemos empresas que han enviado exportaciones que están pendientes de pago, tienen productos terminados en bodega que no lo pueden exportar y tienen materias primas de productos, de contratos de futuro que no la pueden mandar a producción porque nadie se las va a comprar. Muchas de las empresas de textil y confección ahorita están enfrascadas negociando con sus clientes la elaboración de mascarillas, la elaboración de gabachas para médicos, la elaboración de gorros para médicos, que hay una alta demanda de esos tipos de productos en el mercado de Estados Unidos. Hemos hecho alianzas con clientes y textileras en el mercado de Estados Unidos para empezar la producción de ese tipo de producto. Por otra parte, Dean García expuso que se han aplicado mecanismos de protección laboral a todo el personal, mientras se encuentra una salida a la problemática. A pesar de toda esta política de reconversión que estamos implementando, eso obviamente no va a poder evitar el impacto negativo que va a tener el sector. Nosotros, si la política de producción de insumos médicos fructifica, podríamos andar por una reducción del sector de un 30% más o menos. Si la política de producción de insumos médicos no funciona, estaríamos hablando como de un 40-50% de reducción del sector. Marcos Medina, Noticias 12.